Todo listo para iniciar este partido entre el equipo de los Leones FES, quienes son locales y visten de jersey azul, contra el equipo de los Guerreros de Iztapalapa, quienes van a ser los que realicen la patada. Se movió ahí la línea del equipo de los Leones, pero alcanzaron a regresar. Ya es tomada la patada, viene el regreso, allá van por el lado izquierdo, sigue el jugador de los Leones avanzando, sigue y sigue. Y bueno, pues por ahí de medio campo los Leones van. Ahí viene el centro, balón suelto, se quedó muy pero muy largo el centro. De todos modos lo toma el jugador de los Leones. Y bueno, ahí anda luchando por su vida. Embiste ahí a un jugador. Segunda y 13. Allá mandan un pase. El pase es completo. Allá va el receptor Guerrero por el lado derecho. Tercera y 10 para los Guerreros. Allá el core se prepara para mandar un pase. Ahí lo manda. Vamos a ver, el pase es completo. Se escapan los Guerreros de Iztapalapa. Ahí el receptor número 89. Así es que el equipo Guerrero se pone al frente en el marcador. El punto extra. El centro se queda muy bajo. Tienen que salir ahí el acomodador, el número 7. Ahí anda corriendo por su vida. No se alcanza a meter, por supuesto. Se queda muy lejos por ahí de la yarda 10. No hay punto extra, pero el equipo de los Guerreros está al frente en el marcador. 6-0. Allá viene el pateador número 10. Se realiza la patada. Allá viene el regreso. Con una buena pinta se quita ahí el regresador, una tlaqueada. Tiene que llegar el pateador número 10 para detener al número 2. Segunda y 7. Van por el centro, se abre un hueco grande y sigue jalando ahí el jugador número 89 de los Leones y consiguen otro primero y 10. Allá viene el corredor a toda velocidad y de un largo acarreo. Y ahí viene la patada. Y hay un balón suelto, pero allá viene el regreso. Allá va el jugador Guerrero por el centro hasta que se encuentra ya con un par de Leones. Primero y 10 para los Leones, están en su yarda 32. Ahí choca el coreback con el corredor, hay balón suelto. El balón es del equipo de los Guerreros de Iztapalapa. Segunda y unas 14-15 yardas por avanzar para los Leones. Mandan un pasecito allá a la banda, el pase es completo. Allá va el receptor de los Leones. Se logró quitar un contacto, ya llegan varios Guerreros para hacer la tlaqueada. 46 de su propio campo, los Guerreros vienen nuevamente al ataque. Allá van, balón suelto, se la arrancaron ahí al corredor, es el jugador número 12 de los Leones quien se hace de este balón suelto. Segunda oportunidad para el equipo de los Leones. Allá el core va a mandar un pase, está bajo presión, lo manda y vamos a ver, el pase es completo allá del número 94 y es touchdown del equipo de los Leones FES. Así es que con este largo pase el equipo de los Leones, ahí va el coreback, va a ser la personal, dobla la esquina, lo consigue y vamos a ver, se mete, ya no nos deja ver la carpa de hidratación del equipo Guerrero. Entonces los Leones ya le dan la vuelta al partido y están arriba en el marcador por 8-6. Segunda oportunidad y las mismas 10 por avanzar para el equipo Guerrero. Sacan rápido la jugada, van con una resbalada, ya penetran unos jugadores de los Leones y me azotan feo por allá al corredor Guerrero. Segunda oportunidad, van nuevamente por tierra y ya encuentra el hueco ahí el corredor de los Leones y buena tlaqueada ahí del número 7 de los Guerreros, lo agarró en campo abierto y venía. Tercera y más de 20 pues. Van a mandar un pase, ahí se prepara el core, ya está bajo presión. Y me lo pescan detrás de la línea de golpeo, aunque ahí sigue haciendo el esfuerzo. Se les zafó, caray. Bueno, pero de todos modos ya los Guerreros ya lo pararon. Se acaba el juego con esta jugada.
El equipo de los Leones se levanta con la victoria, ya festejan con todo, por un marcador de 8-6.